Bueno, gente, ahí el Bobo me estuvo ayudando, el soporte del juego me estuvo ayudando. Me estuvieron ayudando varios. A ver si lo pude configurar, o sea. ¿Me escuchan, no? Sí. Okay. Hay dos problemas. O sea, si, oja, el que tiene que pasar sí o sí ahora es que no se me apague más la PC. Si no se me apaga la PC, todo felices. Pero si se me apaga la PC, creo que voy a tener que intentar jugarlo. Igual y sin streamear hoy y mañana intento streamear. Pero yo creo que si hasta ahora no se me apagó es porque viene bien. Ojalá que no se me apague. La concha de tu madre. No escuché casi nada de la reunión esa que hicieron ni nada. ¿Alguien tiene algo para decirme? Estoy viendo el stream del Rubius, a ver qué dice. Están como a la espera todavía, ¿no? Bueno, gente, tengo abierto el Minecraft y tengo abierto el stream. O sea, apagué la cámara, la cámara pro. O sea, el Google me desactivó un par de configuraciones para que no gaste tanto el OBS. Me actualicé unos drivers. O sea, hice un par de cosas a la velocidad de la luz porque me quedaba poco tiempo. Espero poder jugar, boludo, la concha de su madre. A ver. Dale, guacho, todo lo puede, todo lo puede. Confíen, gente, confíen. Manden fuerzas. Vea. Lo último que escuché en el stream ahí del Rubio que estaba diciendo es que no se puede estar en un canal de Discord, ¿no? Con otra gente. Ah, falta uno. ¿Quién será? ¿Faltaba yo? Ahí estoy, dale, guacho. Que no se me apague la compu, guacho, la concha de tu madre. Igual si se me apaga la compu, prefiero que se me apague ahora. Así por lo menos puedo jugar a algún jueguito a que se me apague antes. Digo, a que se me apague después. Imagínate si se me apague mientras estoy jugando el primer minijuego. Re triste. Solo podés hablar por el juego, ok. Mientras me quedo acá entonces, ¿no? Como quien dice. Pero bueno, gente, nada, vamos a disfrutar, vamos a ver cómo es la cuestión. Pero cómo la sufrí, la concha de su madre, ¿eh? ¿Está el Kun? A ver el stream, ¿quién es el Kun? Solo tenés que vivir, bueno. Yo y el Kun, amigo, estamos en pelota, no entendemos una mierda. Che, capo, estamos queriendo jugar 199 personas acá. Te aviso, por si tenés ganas de meterte y así podemos jugar, ¿eh? ¿Qué? Amigo, flashé, no sé qué onda, perdóname. ¿Qué te pasa, la concha de tu madre? ¿Eh? ¿Te pensás que soy un hijo de puta yo? Mi querido hermano Carrera. ¿Cómo estás? Buenos días. Ya estoy en el server yo, hermano. ¿Qué te pasa que hago perder tiempo a la gente? Yo, mirá, 198. Porque le dije que te baneen. Así que despedite de tu cuenta, maquinola. A mí me... ¿Qué hice? Yo me voy a despedir de mi cuenta, pero vos te vas a despedir de tu vieja. No. Che, amigo, no sé si sos consciente, pero yo le decía a Comanche que vos... Estás hablando conmigo por WhatsApp cuando él bien claro especificó que los participantes no podían hablar entre sí. ¿Me escuchaste? Así que no vas a jugar más, guacho. Te va a querer matar y te van a descalificar, perrito. ¿Qué se piensa, boludo, eh? Yo lo escucho a Comanche, ¿eh? Yo sé las reglas, ¿eh? ¿Qué se piensan que soy Gillo?
que apague el ventilador, chúpenme la pija, no lo voy a apagar. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué no voy a apagar el ventilador? Porque tengo un recalor, perrito, y se me rompió el aire acondicionado, así que no lo voy a apagar. Bánquense el ruido, la concha de su madre. Dale, guacho. Dale que le rompemos el culo a todo. Dale, Bowe, dale, Bowe, que todavía no se me apagó. Nuevo récord, guacho. 2 minutos seguidos sin que se me haya apagado el stream. Ojo, 200 de 200, listo. Ahora sí, guacho, voy a entrar y le voy a decir excusí, excusí. ¿Todo bien, perro? Ah, pensaste que le iba a insultar. Yo no insulto. Soy un tipo hecho y derecho, soy un tipo cristiano, yo no digo malas palabras. Picadura de la cobra gay, si te pica te vuelves gay. Picadura de la cobra gay, si te pica te conviertes gay. ¿Quién escucha ese tema, guacho? Ese es mi último sencillo. You know, bro, respeto, patriarca, bro. You know. Fuseando. $200 de $200, dale, dale, jueguen. Se me llega a no apagar la compu, Bowe, y voy hasta tu casa en Orlando, te agarro la poronga y te hago. Escuchaste, ¿no? ¿Qué es ese ruido, amigo? ¿Listo? ¿Vas a volver a GTA? Sí, amigo, yo tengo unas re ganas de jugar al GTA. Pero ¿sabés qué quiero? Quiero que me chupe la pina. Quiero empezar a meterme más en eventos, boludo. Tipo de eventos de este tipo, ¿viste? Como para tener más, ¿cómo se dice? Más motivos, no es la palabra. Más motivos, más... Como para tener algo que hacer cuando streameo, ¿entendés? Como esas series de algo. Pasa que no me estuve metiendo mucho porque todas las series que hacen ahora son de Minecraft, boludo. Estuvieron todo el año haciendo cosas de Minecraft y yo dije, la concha de la lora, ¿cómo van a hacer todo de este juego de mierda? Entonces, ¿qué pasó? Miró Minecraft y me dijo, escuchá, flaco, las cosas las ando manejando yo por este tiempo. Mirá, este evento es mío, este es mío, este es mío, este es mío, soy dueño de este. Si va a querer streamear, va a tener que esperar 3 años más. O va a tener que empezar a jugar los Squid Game. Yo le dije, bueno, guacho, la concha de tu hermana. Yo no quería jugar porque me siento que soy un virgen, pero bueno, vamos a intentarlo. Pum, listo, mirá dónde estoy ahora. Me tiene ante sus pies este hijo de la mil puta. Pero bueno, qué sé yo, loco, qué sé yo. Las cosas como son o no. Las cosas como son o no. Picatura te la cobra. Bueno, por lo menos no se me ha apagado la compu. Por lo menos no se me ha apagado la computadora. Es terrible. Che, apenas aprendí tenía como 12.000 personas, boludo, y ahora son 6.000. Hijos de puta, vengan, ¿dónde están? ¿Dónde están, hijos de puta? Vengan para acá ya. Igual qué mala leche que tengo, amigo. No prendo nunca y cuando quiero prender se me apaga la computadora 6 veces, boludo. 6 veces se me apagó la computadora. La puta que los parió. 6 veces. Limpió esa computadora. No sé qué onda, boludo. Tengo que armarme una completamente nueva, boludo, porque esta anda para el otro. Ah, Cate, vos me habías dicho que dé un mod, ¿no? ¿A quién era que me habías dicho? Escribímelo y así lo copio y lo pego. Escribímelo ahí en el chat. Ah, eso, y pongan Minecraft, porque si es Who's Catching, o no, si es Who's Catching. Mm.
Me llegó un privado al Instagram. ¿Cómo que hackearon a Sprint? Che, gente, ¿no vieron mi skin, eh? Un skin muy fachero que me encontré, que me hizo ahí un chaboncito en internet y... había como 50.000 skins, tío. Boludo. Sigo leyendo el de los ligues, boludo. Está interesante ese. ¿Quién soy y por qué tendrías que leerme? Mi verdadera historia. ¿Qué es esto de ser youtuber? ¿Quién me chamulla? No hackearon a nadie. Che, hay una banda de gente a Auronplay, what the fuck, 240.000 personas. Sí, más que la primera prueba es pasar la noche. No. Me acuerdo del año pasado que a alguien se le escapó la botella de la mano. Están todos re pegados, guacho, qué onda. ¿Ustedes también escuchan ese ruido como de pochoclo cocinándose? Sí, ¿no? Literal, no pude haber definido mejor un sonido, me parece. Bueno, es sonido pochoclo, boludo. Dale, papá, que hay 200 de 200. Che, igual, mientras esperamos puedo hablar con los pibes, ¿o no? Re aburrido si no, amigo, ¿qué onda? ¿Dónde están? Si no me recabo aburriendo. A ver. Entra a comarca. Me llegó un privado al Instagram. Era el amor que alguna vez. A tu papi la voz, pero sí. ¿Estás en un avión? No, el ruido del pochoclo es del juego, me parece. El ruido del ventilador. Es que está tu vieja acá al lado mío tirándose unos bajipedos, hermano, que me está volando la peluca, hermano. Hola. ¿Qué onda, Rey? ¿Qué onda? Estás insultando a un seguidor, ¿viste? Como soy yo, como de costumbre, hermano. Ah, el gato. Che, no vale igual que hagamos esto cuando estemos jugando. No, cuando estemos jugando no, pero la están haciendo larga, entonces pero, yo dije, me voy a morir si no hablo con un hermano mío como de concho. Yo, sin hablar con un hermano, me muero. Amigo, mirá si no hay un hermano con el que hablar, boludo. Me muero muerto. No, amigo, me corto la pija y la pongo en un plato. Amigo, boludo. Hasta ahora no se me está apagando la compu, así que tengo fe en que... No, mufaste. Nache. Mufaste Nache de Coscu. Nah. Che, gato. ¿Qué? ¿Y el unicornio dónde está? Con anteojos, amigo. Es verdad que no es una mierda, chavo. Vamos a descansarlo, gato. Usa anteojos, gato. ¿Qué onda, bro? No hay nada. Le voy a decir que venga. Tengo una gana de descansarlo, amigo. Decirle que venga. Viene a comer hasta que salga. Anteojos. Se la redijiste, perro. Le dije anteojos, amigo. Le dije lo de anteojo, boludo, porque le usa anteojo. Llamar a Carrera y a Sprint también, boludo. Vos que sos no van a venir, son eso, re famosos. Eso no van a venir ni en pedo. Tenés que llamarlo vos. A ver, lo voy a llamar yo, boludo. Amigo, acabo de ver que me dijiste entrar a comarca. Yo entré de onda. Ah, sos un tarado. Estás hablando conmigo. Te juro que no lo había visto el mensaje. Entrá a comarca, le puse a Carrera. Sí, el que justo estábamos escuchando a Lit Killa y... y dije, va, me voy a meter a la comarca a ver si está. Y estás. Yo, si en 5 minutos no arranca, me doy la mierda. Yo también, yo no tengo tiempo para esperar a todos. ¿Qué piensan, boludo? Mi tiempo vale mucha guita, como el de todos ustedes. Es verdad. ¿Qué se piensan, boludo? ¿Me van a comprar? ¿Me van a comprar con los Squid Game? Eso es verdad. Hey, Lee, ¿te anda piola? Voy a estimar como a Mauracho, chicos. Ahora, no, sé, no vos basta, no. Ahí me configuraron un par de cositas y hasta ahora no se me apagó, boludo. Esperemos que no se me apague. Bien, listo, listo. Si sigamos apaga, así. Que se me apaga antes de empezar el juego, cosa de que yo por lo menos sí, ya tengo... Sí. Tranqui, ey, mentalidad positiva. Tranca, está todo bien, va a estar todo bien. Mano, soy uno con el juego. Sí, vos sos un cubo de Minecraft ahora, no sos Litquila. O sea, sos Litquila, pero en Minecraft, ¿entendés? ¿La referencia? ¡No! ¿Empezó? ¿Qué pasó? ¿Nos van a banear? ¿Te mandaron o no? No, nos van a banear.
No, para que chau, ey, nos tenemos que ir de acá. Para que se muera el guacho, no van a bañar, no, guacho. No, me gusté un toque porque esta solamente se jané. Dale, guacho. Dale, porque si se puso solamente la pantalla negra me asusta y pienso que se me está por apagar la compu, perro, dale. Después se cagaron todos, los otros se fueron al toque, boludo. Todavía no empezó, hijos de puta. ¡Upa! ¡Flashback! ¡Ojo! En mi barrio, en aquel entonces, existía un juego. El juego del calamar. Sí, sí que era un unicornio. Lo llamaron así porque el juego se jugaba en un dibujo, con forma de calamar. Las reglas son sencillas. Los niños se dividen en dos grupos, la ofensiva y la defensiva. Al comenzar el juego, la defensiva puede correr sobre dos pies, dentro de los límites, y la defensiva salta sobre un pie, fuera de la línea. Pero si alguien evade la defensiva y cruza la cintura del calamar, se le concede la libertad de caminar sobre dos pies. Inspector Real. Mi barrio llamó a ese rol el Inspector Real. Cuando están listos para la batalla final, los atacantes se reúnen en la entrada del calamar. Nunca supe cuál es el juego del calamar, realmente. Ahora. Para ganar, los atacantes deben golpear con el pie el pequeño espacio en la cabeza del calamar. Y si la defensiva te empuja fuera de la línea del calamar, ¡mueres! ¡Sí! ¡Mueres! Lo siento, pero voy a pasar. ¡Tú callao! ¡Y ven aquí! ¡Suéltame! ¡Suéltame ahora mismo! ¡De aquí no sales! ¡Dios! No entendí. ¡Victoria! Si pisas la línea de meta, debes gritar ¡victoria! En ese momento, me sentí como si fuera el dueño del mundo. Estaba eufórico. ¡Qué fácil, ¿no? ¡What the fuck! ¡Qué puntazo hiciste! ¿Ese es el juego del calamar? ¿Es el dibujo? Yo, el mamba, te mambe a la tanga, no te creas vos tan langa. Escuchaste tan langa, escucha tu voz. ¿Qué no se me escucha? ¿Cómo es que no se me escucha? Only play among the stars.
completa, ¿me la recomiendas verla completa? ¿Cuántas temporadas tiene el juego de calamar? Bueno, gente, yo si hay algo que voy a hacer es no morir al toque. Va en contra de mis principios. Por más que no entienda nada, no puedo morir al toque. No lo puedo hacer. This is the frontman speaking. Preparations for the games are complete. You can begin now. Anulen Mufa. Que era Twitch Rivals, esto. Con razón hay tanta plata. Jorge Laveporro. Los vehículos Minecraft tienen las ruedas cuadradas, no te la puedo creer. Son unos hijos de puta lo que. Bueno, en español, pero si todo en español. Español, argentino. En español. Esa es tu vieja, ok. Voy entendiendo la trama, más o menos de lo que va correspondiendo a las cosas. Ok, esos dos son los gemelos Macana. Se van a buscar Macana, como quien dice. Ok, están caminando en el pasillo oscuro para abrir la gran puerta. Que todo lo es. Están arrastrando a tu vieja. ¿A dónde se la llevarán? Se preguntarán algunos. Y la respuesta es muy sencilla. A los Squirt Games. Porque ahí juega tu vieja, los Squirt, no los Squirt. Eso no le gusta, a él le gusta los Squirt Games. Son parecidos, pero no son los mismos. Este es un traidor. Se va a sacar la máscara y al final es nada más y nada menos que Menem.
ahora es el hombre de madera. Está viciando, yo a estos giles, me voy a hacer la pila para durar. Es el jefe, ¿no? El capitán Chupachichi es ese. El jefe de los Squirt Games. ¿Los Squirt Games de qué eran? ¿De qué eran? ¿Gente de qué país? ¿De Japón o de Corea? ¿O de Asia? Y de algo así era, ¿o no? ¿O de Indonesia? ¿O de dónde? ¿De Perú eran? Tenés razón, eran de ahí. Está rara la letra de Perú igual, parecía japonesa. ¿Se me apagó la compu? Ah, no creo, ¿no? ¿De Egipto? Ay, 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 ay. Ojo, se escuchan pasos, se escuchan pasos, se escuchan pasos, mi flauta marca, te arranca, marca paso, después te digo paso, estás en la banca, retraso. Se va a picar, Dale que se pique. Ay, que se pique, 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 pique. Demasiado pique, 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 pique. Dale, coro, vale. Episodio 1. Un día de suerte. Bueno. Anulo Mufa. Anulo Mufix. Ojo. ¿Yo soy yo? Estoy al lado de una banda. Ay, muchacho. Tu alta sensibilidad, Hola. ¿Se me escuchará? ¡Ah! Uy, no, ya me quité vida. Perrito malvado. ¿Me escuchá? No, no escucha. Gente, ¿cómo hago para ver mi skin? Miren, gente, miren mi skin. No lo pueden ver igual, pero tiene el pelo verde. Ahora sí. Ahí está. Igual la skin se veía mejor completa, pasa que como tengo el uniforme este ahora, no se ve tan cheta. Sí, puedo. ¿Me escuchan? Hola, vale, es una mezcla entre Darth Vader y el... ¡Se vende droga! ¿Qué tal? Yeah, ando vendiendo droga, muchacho. De las mejores calidades. No, vendiendo todo tipo de falopa. Le vamos a romper el orto. Amigo, tu skin tiene anteojo igual que vos, amigo. Igual, boludo. Sí, un poco ladeado. Pero nada, tranca igual. Soy argentino, me sobran los huevos. Muchacho. ¿Catamos la del mundial? Amigo, ¿quién es este? Andate, amigo, andate. Estamos acá los pibes, vos tomatela. Estamos los pibes acá. Los pibes. La concha de tu madre. No se la agarre, pero tranqui. Mirate. ¿Lo puedo pajear, a ver? ¿Te pajeo? Sí, pajeo. ¿Acarre? Guido. Primo, tenés el pito muy chiquito, ¿por qué? No lo puedo bajar, porque lo está pajeando vos. No. Lo navegamos. Basta, escondelo. Es obvio que Sprint es donde está toda la gente alrededor de él, mirá, allá.
hasta ahí. No, no creo que sean. ¿Será? ¿Será? A ver, vamos a ver. Sí, vamos, sí, vamos, 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 vamos. ¿Estás temblando? No. Acá. ¿A dónde? A mí. ¡Ey, bendiciones! ¡Tú eres el 200! ¡Tú eres el que te escogieron a lo último! ¿Qué? ¿Qué número soy yo? Ya cumplí lo que tenía que hacer. Che, amigo, ¿qué número soy yo? El 81. Te rompí el culo. ¡Ay, me recayó! ¡Le ganaste, perrito! Se le perdí mal de anteojo, boludo. Me doy perrito. ¿Qué onda, pa? ¿Qué onda? ¿Qué onda, pa? Me bendigo JH, ¿eh? Puedo morir en paz. ¿Vos sos JH? Sí, sí. Estoy bendecido, ¿eh? ¿Qué onda, pa? ¡Oba! 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 No la desperdice, parce. Che, ¿vamos a hacer amistad? Sí, hagamos amistad. Vamos a hablar a... Allá está, hola, soy Germán, vamos a saludarlo. Dale, dale, ¿ustedes tocaron el fuego? ¿A dónde van? ¿Puedo verte, Fede? ¿Qué onda, Germán? Hola, acá, compa. Vete, Germán, guacho. Mucha suerte, ¿A quién vamos a saludar ahora? A uno en inglés saluda, Lit. Saludate a uno que llame Dream. Hay que hacerle un amigo en inglés, boludo. Pero saluda a ese que se llama Dream. Hasta allá. ¿A dónde? Allá. Está por allá. ¿Pero es muy famoso? ¿No me van a funar? Sí, recontra. Sí. No te van a escuchar, lo vas a saludar. ¿A dónde está? No es para nada. Vos divertite, Lit, amigo. Sos Lit, boludo. Che, pues no sé cómo es en inglés. Hola, ¿qué le digo? ¡Gocho, no! ¿Qué tal? ¡Gocho! ¿Cómo va? ¡Gocho! Parar aquí y el primero que me hable es un pendejo. ¿Qué te pasa, boludo? ¿Qué te pasa? Ese me salió de peleo, boludo. Yo que vuelvo de peleo, compañero. Yo vine todo amistoso. No, pero es que estaba jugando ahí solo para. Pelealo, perro, pelealo. Ya está, ahora nos vamos a pelear, voy yo. Oye, mano a si mano. Si mueres hoy eres un pendejo, ¿estamos de acuerdo? Sí, tengo miedo de morir hoy, no te voy a mentir. No te mueras. Mucho. Ey, a mí no me decís que no me muera, bro. Si me muero, que no te interesa, entonces. ¿Cómo? Perdón. Que a mí no me decís que no me muera, loco. Me está deseando la muerte, entonces, loco. No te preocupes, le quitilla. ¡Ea! ¡No te muera, boludo! Gracias, loco. Ya tengo tu bendición. No, nos vamos a morir, amigos. Ok. Hay que hacer un pacto de no morir. Vamos a hacer un pacto. Somos los dos muertos. Vamos a activar el hechizo. El que muere hoy es puto. No morir. El pacto de no morir. Uy, qué lindo, boludo. Me encantaría. Vale, sí, es el pacto este, ¿eh? Si te mueres eres un pendejo. Eso es verdad. Sí, si me muero, me voy de vacaciones un mes. ¿Tú te moriste el año pasado primero, no? No. Sí, amigo. Rascó la herida, amigo. ¿Qué hijos de puta que son, boludo? Se acuerdan todos de vos. Yo creo que rascó la herida, hermano. Pensalo bien, gracias. No, si voy a poner allá. Va, pues agárraselo a la Dream. ¡Ay! Che, amigo. ¿Cuál es Dream? Dream es uno que juega al Minecraft, re piola, y es re famoso. Pero era en inglés. Pero ese es Sprint. No, ese es Sprint, ese es nuestro. Ese es nuestro. Trea. Como la marca de. Spream. De lavarropas. Casi la clavas, Uli. O sea que Sprint es fan de él y por eso se puso así. Vete, Auron. ¿Qué onda, Auron? ¡Ea! Yeah. Qué lindo mechoncito. Sí, está refacha este. Sí, es un poquito naranja. Un jopo, loco. Tomá, una pajita amistosa. Como que tenés... No lo pajees, basta. Sí, a mí una pajita amistosa. No, dejá de pajearlo. Por eso, basta, si está de fecano, no me puede denunciar. Pajita amistosa, Auronplay. Bueno, pajémoslo. Pajémoslo. Auronplay, boludo. ¿Quién no lo quiere pajear, boludo? Pajealo que te da dos vidas. Sí, tranquilo, Auron, vos disfrutá. Sí, ahí está. Sí, creo que se asustó, Que se relaje, boludo, es al pedo, si no. ¿Para qué va a estar tenso? Estamos pajeando, amigo. Creo que se asustó. Sí, ya le gustó. ¿Qué pasa, primo? ¿Estás bien? Pero nadie se le niega una paja, ¿no? No, boludo, pasa que está en sustancia, como recuado. ¿Es de carrera? Hola, carre. Pero para, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Mirá, barca, mirá la barca. ¿Quién saca? ¿Quién saca? A ver. ¿Qué hace? ¿Qué estás No entiendo. No sé.
Le está hablando a la gente atrás y todos se dan vuelta, re preocupados. No, 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 está bien, se dio vuelta como un pajero, quedó como un boludo de él. Quedó como un boludo, amigo, bien ahí, sos re capo. Vamos, me re cabió. Che, ah, ey, se la re hiciste, primo, tranquilo. Vamos. Che, carre. ¡Achi! Vení con los pibes, vení, vení. Sí, ¡carre! No sé por qué. Y abrazo, vení, abrazo cubito. Uy, amigo, se me mezclan todos los nombres, no sé cuál es cuál, boludo. ¿Cómo se saluda? Che, están por tener sexo, me parece, ¿eh? Estos dos. No, no creo, boludo. Yo creo que sí, yo creo que sí, me hago un mueve la mano. ¿Vos decís, Lid? Para mí no, boludo, para mí no. Hi, bro. Me llamo Carlos Jacobo. Oh, my name is Litkila. Carl, let me introduce you to Litkila. He is very famous. Hello, Litkila. Hello, Carl Jacobs. He's a singer for Argentina. Really? ¿Cómo le digo si quiere ser mi amigo? Sing my name. Worst musician. Carl Jacobs. Oh. Amazing. Él es Carlos. ¿Te gustan las chicas jóvenes? This is good. It's good, bro. No, don't trust Carl. Don't trust Carl. Fuck you. Don't trust Carl. ¡Morete! ¡Se repicó! ¡Morete! ¡Tú eres mi niño! No, no, si me han tengo un nuevo amigo en inglés, boludo. Sí, le caes. ¿Qué pasó? Ah, se trabó, ¿no? Uy, pensé que era mi wifi. Ay, Dios. Che, hablé con uno en inglés, loco. Quiero hablar con otro en inglés, así practico mi inglés. ¿Qué? Goncho. Prendí stream, enseñá. Se me cortaba, boludo. Goncho. Enseñame. Perdón, loco, está todo piola, yo soy un hombre respetuoso. No me habla en inglés, amigo, pero que no enseñe Goncho, porque yo no sé hablar en inglés. Yo le traduzco. Cabrón, es que ni voy a quedar. Che, pero pará. ¿Cómo le digo a alguien si quiere ser mi amigo en inglés, amigo? Oye, pero no hay noche de. Do you want to be my friend? Eso. Re difícil, boludo. O sea, tiene que pronunciarlo muy mal, Lid, ¿ok? Decí friend, mamá. Decí friend. Friend. Y listo. Che, ¿y el Kun dónde está? Vamos a romper las pelotas. No debe haber entrado todavía. Vale. Hola. Vamos a hacer. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, pan. ¿A dónde están? ¿Dónde está amigo, vos? ¿Cómo estás, papá? ¡Holi! ¡Soy pan! Uy, me perdí. Focus, te puedo besar yo. Hola, Nimo. ¿Has visto? Soy inteligente. Hola. ¿Por qué no? Es normal. ¡Hombre! Loco. Tariuki, ¿qué onda? Hola, Kila, ¿cómo anda, amigo? ¿Cómo anda, loquilla? ¿Todo piola? Dame la mano. ¿Nervioso? Cero. Vamos a ganar la piña. Oye, hay mucha gente bilingüe. ¿Dónde están los otros hijos de puta? Repite conmigo. Los hijos de puta deben estar en otra esquina, seguramente. Vamos a buscar a esos hijos de puta. Sí, sí. Para los hijos de puta. ¡Cabra piña! Bofe, genial. Acá está. Hijo de puta, te me escapaste, hijo de puta. ¿Me saludaste en la cama y me morí primero? Robles. Ahora te saludé acá, perfecto. Sí, estamos bien. ¿Qué onda? Amigo, sos igual en la vida real, amigo. ¿Qué número tengo de jugador? Es idéntico. No tenés ninguno, boludo. ¿No? 81. Te rompe el culo. La que te dije. Te la rehice, bro. Sí, bro. Uno con culo. Es la rima más ingeniosa del condado. No sé. Está dudoso, amigo. Vos tenés el 29. ¿Para qué número tenías vos? El 81. Date vuelta y te vacuno. Me la rehice, este. ¿Vos cuál amigo, tenés? Estás igual en el cubito que en la vida real, te lo juro. Sos Lead Killa, literal. Amigo, pasa que me descargué este skin y estaba ido, boludo. Y la caga que tengo el uniforme este porque está completo, está refacho. La rompe la gente. Se quería que combine con todo.
Y sí, papá, yo me vine refacha, si no, no vengo. Vos sabés cómo es esto. Vos sabés, perro, vos sabés. Vos sabés que sí, este, compa. Suerte, amigo. Gracias, amigo. A vos no ganes. Ojalá pierdas y mueras al toque. Así me vengo por los premios de mierda eso que me ganaste, hijo de puta. Hijo de re mi puta. No me empuje. Ah, te empujo, para, amigo. Cerca de un vídeo o algo. Yo te voy a re empujar, amigo, te voy a meter la traba. Te voy a ver las intenciones, que digo. Che, ¿dónde está el Kun, boludo? ¿Te estoy empujando ahí? 18-14. No, me estás acariciando las tetas. ¿El Kun, abuelo? La verdad no sé dónde está. Venga, tengo... ¿Qué onda, Goncho? ¿Cómo va? Espero que no te haya con colores, amigo. Te deseo toda la suerte, te quiero un montón. Gracias, loco. Espero que no tengas que elegir en el día. Muchas gracias. Vamos. Che, se están medio que dando unos pares besos. Sí, sí. Espero que no haya una prueba que haya que chupar una concha, Rolly. Uy, voy a perder en ese. Espero que sea la masita y no una concha. Sí. Yo le pedí a XC que me chupe la concha. Espero que haya una prueba de... Espero que haya una prueba de chupar pitos y creo que en esa gano seguro. Ah, esa es. Si necesitáis equipo, yo me uno. Yo pierdo. Pero mientras no salte nosotros está todo bien. Mentira, Angie, mentira. Claro, seguro, Robles. ¿Sabes las pingas que chupé para venir a este evento? Así que le van a traer, boludo. ¿Vos te pensás que vinimos acá de la nada, que pusimos el formulario? ¿Esto es la velada? Sí. ¿Esta es la velada? Me engañaron, guacho, me dijeron, ¿querés participar en la velada? Sí, dije, y me pasaron el link de Minecraft, boludo, me cagaron. Bueno, ¿estás jugando desde el navegador o desde una aplicación? Desde el celu estoy jugando, amigo. ¿Una aplicación? Está el celu. Se la está aplicando. Estoy desde el celu. ¿Qué onda, bro? ¿Todo bien? Chicos, estaría bueno que arranque, ¿no? ¿Qué onda, amigo? Tortiva. No, ni en pedo. Viste que lo salió con la mejor y se fue, loco. Rompería la tensión, amigo. Rompería la tensión. Nadie me quiere. Quiero descargarla en algo, boludo. Segundeme a conocer gente. Vamos a conocer gente. Boludo. Bueno, pero vamos en fila. Vamos en fila, loco. Y cada uno se va presentando. Dale. Dale. ¡Hola! No. ¡Hola! ¿Cómo estás? Hola. ¡Hi! ¿Qué quieren? ¡Hi, bro! No, ¿qué quieren? ¡Hello, buddy! ¡Hi, bro! Nosotros somos... ¿Qué pasa? Ah, ¿pero este habla en inglés? Ah, hola. No, sí, en español. Sí. No, en español, en español. ¡Che, bro! ¿No tenés un par de pesitos para comprar una birra? Una moneda para los pibes. Una moneda. Hace un montón. La moneda, amigo. Estamos cuidando el coche, amigo. Estamos cuidando el coche. Te limpié todo el vidrio, amigo. Nosotros lo cuidamos, no lo bajó de nadie. ¡Oa! ¡Oa, perro! ¡Dale, perrito! ¡Nene malo! ¡Oa! Esto era ilegal en la regla de Discord, Le voy a contar con Manche que todos ustedes están hablando entre sí. Él fue muy específico, dijo que nadie puede hablar con nadie. Así que despídanse de su cuenta. No, primo, la van a bañar. Se van a cagar bañando. ¿Cómo? No. Hola, Cris Gren. Hola, bro, ¿cómo estás? Hola. Vamos a pasar hoy. ¿Tiene miedo? ¿Tiene el culo cagado? Yo tengo una banda de caca, puro. Ganamos la tercera. ¿Qué mierda de miedo vamos a tener, no? El que tiene miedo, que no naja. La típica. Miedo y plata nunca tuvimos. Se puede ganar, boludo. Vamos para allá. Vamos a dar unas vueltas, loco. Vamos a dar unas vueltas. Mal, pero hay. A bailar, a bailar. Fue el primero que se murió en el anterior fin y lo maté yo. A ver. Che, se no, puede correr y saltar. Cuando vea a Gidis. A mí no entiendo nada. No, pero si lo sé, si lo sé. ¿Tienen otros servidores? Como que alguien. A ver. Ay, no estoy privado, vete, por favor. ¿Quién le puedo hablar, boludo? ¿Quién le puedo hablar? Necesito hablar contigo. ¿Qué onda, Juan? Que me habían dicho que a lo mejor tú... ¿Qué onda, Juancito? ¿Lo tienes por casualidad? ¡Ey, Lee! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano mío? Bueno, creo que sé dónde está, ¿te parece? Sí. Che. Concho. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda? Le re chorriaste, boludo. Le re chorriaste, perrito, que le chorriaste, perrito. Amigo, vos le estabas hablando y yo le rechoré las cosas, boludo. Bien ahí, amigo, así es como se debe manejar la cuestión, hermanito.
Esa es la cuestión. Uy, me caí. ¿Me escuchás ahí? Sí, te escucho. Oh, voy a tirar. Tirate, no, amigo, basta, tirate. Gordo, no vale la pena. Boludo. No vale, no, la, sí, pena. Vale la pena. Es mucho estrés. Me voy a tirar, me tiro. No, pero no te tires. Che, vos decís que te morís y te tirás. Pensá en tu familia, pues, boludo. No, yo también tiro. Te re quitas vida igual. Ah, pero no te mata eso. No, pero te hace más fuerte. ¿Por qué? Porque lo de que no te, sí, mata, te hace más fuerte. Te hace más fuerte. ¡Pa! ¡Oba! ¡Oba, oba, oba! Sé lo que hiciste. No dejaste buena, ¿no? Werly, yo tengo la información que querés. Bueno, listo, perfecto. Está bien. Si a vos te llevas esa data, te voy a respetar. Ah, es un Jax. Qué boludo, es verdad. Pensé que era el Werly. Tengo la información que querés. Concho, dámela en la boca. No. Ahora estará en el after party. ¡Vámonos! Está contento, ¿qué tal? Boludo, mirá cómo se siente. Tranquilo, respira, respira tranquilo, ey. Ey, está todo bien, tranquilo. Che, alto skin, no puede parar. Es como que le dimos una pastilla, no sé. Sí, 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 la arrancó. Belit, ¿qué pasa? ¿Vos vas al after? Ayudémoslo a que se. Pero estoy imitando a mi compañero. No, ¿te podemos pajear? Nosotros pajeamos a la gente. Ah, sí, por favor, menos mal. Es peor de servicio. Dale. ¡Oba! Sí, es un servicio que traemos a Argentina. Cuidado con los, sí, voy a ver si puedo cambiar botón con el... No, con, sí, el tranquilo. Cabrón. Lo tiene Lid, tira los huevos siempre. Ahí vengo, voy a mirar un segundo. Ah, dale. Buena técnica. Lid, ¿le estás teniendo los huevos o no? No, se les conectó. No, amigo, estoy viendo para poner otro botón para hablar porque es re incómodo el alto, boludo. Con la B corta ponelo y poner el menú con otro. ¡A Peter! Lito, tenemos que pajear, se va a ir si no. Hay que pajearlo urgente. ¿Vos podés esperar un ratito más? ¿Qué pedo? Ahora sí. Ahora sí, papá. ¿Pajita amistosa? Sí, ahí va. Ahora sí. Déjame abrir algún semáforo. Sí, sí. Tengo un semáforo. ¿Está bien? ¿Hasta ahora viene el servicio? Terminamos mango al menos, ¿no? Sí, pero perdona que... No, pero... Tengo problemas en casa. Che, vamos a hacer la entrevista a la gente, boludo. ¿A quién entrevistamos? ¿A quién podemos entrevistar? Vamos a hacer una entrevista a este, ADC Giro. Hay que buscar a alguien que tenga un micrófono. Hola. ¿Cómo va, bro? ¿Todo bien? ¿Qué tal, crack? ¿Qué, hola, se siente? Escuchá, ah, okay. Tengo mi compañero acá, yo fijo. Nosotros, dale, somos de un canal de televisión, acá, hermano. Le estamos haciendo entrevista, sí, a la gente. Hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Estás para una buena entrevista? Sí, sí, dime. Bueno, primero y principal, ¿qué se siente ser tan crack? ¿Qué? Nosotros te admiramos y admiramos mucho tu trabajo, hermano, entonces esta es una gran pregunta. ¿Qué se siente ser tan crack? Sí, Steve. Ah, muchas gracias, Steve, por la entrevista. Podemos ir con otro ya. Okay. Ya tenemos todo lo que necesitamos. ¿Te podemos despedir con una buena paja amistosa? Hola. Sí, puede ser. ¿Cómo? Es parte del servicio, tranqui. Es parte del servicio. Ah, vale, perfecto. No, dale, dale, dale. Oye, no pares. Okay. No pares, no pares, no pares. Vamos a buscar a otro. Espursito. ¿Qué? ¿Cómo estás, bro? ¿Todo bien? ¿Todo bien y tú? Todo bien, hermano. Le estamos haciendo entrevista a la gente. ¿Te podemos hacer una entrevista? ¿Has visto Sara? Vale, sí. Ok. Primera pregunta. Sí, sobre fútbol. ¿Cómo te ha sido? Ok. ¿Cuál fue el mejor gol de 1879 en el minuto 4 del Mundial contra Inglaterra? El de Stoikov con Hungría. Perfecto, te ganaste una buena paja amistosa, hermano. Una buena paja amistosa. Pajelo, pajelo, pajelo. Pajelo hasta matarlo. Pajelo, pajelo. Hola, no sé qué hacéis, pero me quiero unir a esto porque me gusta lo que veo. Hola. No, lo estamos pajeando, bro. Perfecto, 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 perfecto. Sí, dale, dale, dale. Una quintuple paja, papá. No le desperdicie, parche. Por fin encontré mi grupo, por fin. Sí. Nos presento, muchachos. Nosotros somos los... aquí compartiendo amistades. Somos los pajeadores, muchachos. Somos un grupo de élite. De élite. No, ¿cómo así? Están hablando de paja. Yo sí hablo español, yo sí hablo español. ¿Quién habla español? ¿Se choca? 2.0. Bro. Ah, este se quedó en inglés. Sí, sí, estos son los de Virgo. Sí, 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 sí. ¿Alguien ha visto a mi amigo? Aquí, no, Hi, bros. Yes, sir, yes, sir. Hi. Yes, sir, bro. Excuse me, how are you? Please, can I ask you for the money in case you win? Yeah. Yes.
Porcentaje. Bien. Ok, ok. Hey, bro. ¿Están mangueando? ¿Están mangueando? Yo también quiero un 2%. Uno, estoy bien. No speak English, bro, but... love you. Yeah. Oh, love you too, man. Pajation amistosation. No, no, he's doing... his masturbation. Masturbation. No, no se aleja, no tiene no que ir. Creo que se asustó. No era por ahí. Lo pagué a Luna. ¿Puedo decir que, ¿puedo decir que no le gustó? ¿Quién se niega a una buena pajita? Se fue corriendo recagado por una pajita. Se la sacaste del pantalón. A mí me sacó una chota y él empezó de una. Sí, boludo. Te estaba diciendo gracias por la invitación, boludo, y lo pajeaste, amigo. ¿Pero qué invitación? Yo no sé ni qué le dije. Él tiene... Lo pajeaste vos, yo le pedí... Yo lo pajeé. Yo le pedí 1% y no contestó. Yo lo respeté, boludo, ¿no? Yo le venía mangueando de antes, capaz. Ah, amigo, pará, pará, es más digno, que nos echen a perder una prueba. Sí, defensa, tranquilo, que tira. Sí, es verdad. Que nos es mejor que me aparte y que nos digan, chicos, hasta acá, Pajearon a Exclusive, entonces sí, por eso. Che, pero sí, nosotros estamos pajeando a todos, ¿por qué le tendríamos que hacer un trato especial, boludo? Con más razón, hay que pajear a todo el mundo. La ¿a quién pajeamos? Todos, boludo, está perfecto. Vamos a pajear a otro. No hay. Va, tomo una paja, sí, una paja. La paja no se discrimina. Vamos a buscar ahí. Ahí lo Juan. Nervios. Hola, brothers. ¿Cómo están? No, basta, hola, dale, primero. ¿Qué tal? ¿Todo bien, bro? Hola, Juan. ¿Estás en un aeropuerto? Yo te bendigo para que no mueras. ¿Yo? Se le rompió el aire acondicionado. No, se me rompió el aire acondicionado, bro, perdóname. Tengo que tener ventilador porque me recago de calor, si no, vos viste cómo es el clima por acá. 35 grados, Lee. 35 grados en Argentina, hermano. ¿Estás jugando en la playa? Grados, sí, bro. Acá hay un pingüino, amigo. ¿What? Exactamente. Happy Feet. Muchachos, nosotros... Español, ah, bueno, pero Happy Feet el pingüino, boludo. ¿Qué pasa, Juan? Hermano, tiene la skin de un objeto. ¿Qué tal skin este el pingüino? No, esta skin que me hizo rico. Buen pingüino. ¿Sabés que justo tu día de suerte? Porque nosotros andábamos pajeando pingüinos. Está guapísima. ¡Vine, cabrón! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, cabrón! No quiero, ok. Carre, pajeamos a Jesús, carre. ¿En serio? Sí, lo pajeé. Una plata. ¿Qué onda? Brother. ¿Qué onda, Carre? ¿Todo bien? Gusto, estás, pa. Amigo? Un gusto, ¿todo bien? Bien. Acá andamos, pa. Entendiendo. Toma un poquito de suerte. Oh, sí. Sí. Ahí está, me ver bien ahí. Oh. Amigo, le pedí plata a XQC, me dijo que me regalaba $100 y ganaba el torneo. Vamos a buscarlo. No, está enojado, lo pajeamos. Se enojó, amigo, se enojó. No le gustó la paja. Che, igual se lo dije bien en inglés. Sí, le dije Camacho. No, pero le dije está bien, ¿eh? Algo de masturbation. Sí, masturbation se entendió todo. Él entendió. No, le dijiste pajeation, listo. No. ¿Ah, sí? Eso y después para mí ahí estaba bien, pero masturbation lo entendió y ahí se... Sí, ahí se fue corriendo para atrás. Ahí no le gustó, boludo. Le sacaste la pija que usé, boludo. Eso es verdad. Está bien, igual, qué sé yo. Bueno, vamos a hacer alguna. Che, ¿a ustedes se les traba un poco? A mí no. Che, algo mejor, algo más, no sé. Di que tienes un tiempo. ¿Cómo? Hace la agrandada por el mapa, boludo. Entra después, boludo. Pero eso es el rato, boludo. ¿Y Sprint dónde está, boludo? Vamos a recabar las piñas. Estaba viendo las paredes, Sprint, para sacar data. Eso, solo hay tendido. En las paredes hay data de los juegos, por eso estaba... ¿En serio? Bueno, acá va a haber un juego del Rubius, va a haber otro de Spider-Man y otro de la negra sombra. Con eso estamos bien parados. Che, ¿en serio hay data en las paredes? Vení para acá, vení. A ver... está lleno de hijos de puta. Hey, bro. Creo que insulté a alguien, ¿no? Amigo. Ay, no hay chance, bro. Germancito. ¿Qué onda, Germancho? Cagalo a piña, Coscu, Germán. ¿Dónde está? Acá, bro. Cagalo a piña, Coscu, Germán. Cagalo a trompada. Rompele la cola, Coscu. Cagalo a piña.
Bro, hacele un calzón chino. ¿A qué onda estás? Bueno, lo cagamos a piña, tomatela, gil de mierda. Dale, 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 gato, tomatela, la concha de tu madre. Hijo de puta. Hijo de puta. Ya está, loco, amor y paz. Cálmense, boludo, cálmense. Germán, si gana el premio, ¿no me da $1,000 para mantener a mi abuela? Dale, dale, te mando, vamos, 50-50. Dale, bro. ¡50-50! Vine buscando cobre y encontré oro, pa. Mira ahí. Con un 1% estoy bien yo, ¿eh? Un 1, vamos, vamos. 1-1-1. Che. Me dijeron que en las paredes había data de cómo iban a hacer los juegos. ¿Me mintieron? ¿O no me mintieron? Yo no escucho nada. ¿Se habrá cortado la cuestión? ¡Goes! ¿Qué onda, Goes? Hugo, toma jugo. Pues. Pues. Ojo. Está empezando la wea. Tryhard, no pierdas si no nos divorciamos, me dice. Ah, hija de puta, vos me tenés fe, me tenés que tener fe. No, no voy a perder. Si pierdo, ¿qué? What? Oh, de puta. ¿Qué hace la gente en las cámaras? A ver si conozco a alguien. Había uno que se llamaba MC. Ese debe ser rapero. ¿Qué pasó? Una cordial bienvenida. Todos los presentes participarán en juegos diferentes durante 6 días. Aquellos que ganen todos los juegos obtendrán un hermoso premio en efectivo. ¡Ey! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Pero por qué no tienen aquí! ¡Es mentira! ¡Dejate mentir! ¡No va a salir! ¡Dejate salir! ¡Basura! ¡Yo gané un premio! ¿Por qué no tienen aquí? ¡Ningún premio! ¡Salir de aquí! ¡Estamos encerrados aquí! ¡Por qué estamos encerrados acá! ¡A mí me avisan que estamos encerrados acá! ¡Sacadme de aquí! ¡Por favor! ¡Quiero irme! ¿Se está hablando la gente, no? ¡Ah! Están gorte rodeando. Dale, dale. Argentina. Esta sala están viviendo totalmente al límite con deudas que simplemente no pueden pagar. Cuando fuimos a verlos por primera vez, jugamos un inocente juego. Confiaron en nosotros y se ofrecieron a participar en estos juegos por su propia voluntad. Aquí, los jugadores pueden jugar limpio bajo las mismas condiciones. Mientras que allá afuera sufrían de desigualdad y discriminación.
entonces. Ah, okay, les daremos una última oportunidad para elegir. ¿Quieren volver a su antigua y miserable vida siendo perseguidos por sus acreedores? Este era el Rich MC, este tiene que ser rapero. Que les ofrecemos. A ver. Sí, es rapero. El Rich MC. Tiene nombre completamente rapero. Nos entenderemos muy bien, bro. No escapes, bro. Tengamos una amistad de rap, bro. Hagamos rap, brother. A continuación, permítame anunciar las reglas que deberán seguir durante cada juego. Regla número 1. El jugador no podrá dejar de jugar. Regla número 2. Si quiero ir al baño. El jugador que se niegue a jugar será eliminado. Regla número 3. Sí. Los juegos no podrán terminar aunque la mayoría lo decida. Ok. Acá hay la otra regla. Decime la otra regla. Jota los pibes. Pagué todo. ¿Quieres abrir una puerta? ¿A dónde voy? Por culpa del piso nuevo. Ah, ¿ahora sí? Ahí ah, algo, ¿no? ¿Y será Goncho? Por favor, ¿qué pasa? ¿Está bien? Matar a Kamet. A Kamet ya no, no, no se la espalda. Espalda. Pero si es Manolo, es humano. Ya. ¿Quién es Manolo? ¿Dónde están los hijos de puta? Estoy muy nervioso. Tú. ¿Dónde mierda están? No veo a nadie. ¿Qué no sé? ¡Hostia! ¡Hostia! Voy a decir, ah, qué boludo, no estoy hablando, amigo. Si voy a seguir un anito más, qué pelotudo. Te voy a cambiar el botón de hablar. ¡Comanche! ¿Qué pasa, Chocas? ¡Babecito, hijo mío! Pude entrar, perrito malvado. ¡Ea! ¿Cómo estás, hijo de la gran puta? Todo bien, pedazo de mierda. Amigo, escuchá, me dijeron que sos admin, ¿no me da un auto o algo así? Sí, te doy un auto, un piso, dale, una amigo. Mansión. No me da plata infinita, plata infinita necesito. ¿Me da plata infinita, amigo? Así me armo bien piola. Ah, y hacé mi inmortal. Hacé mi inmortal. Ok, también te hago todo inmortal. Gracias, loco. En agradecimiento te das una paja amistosa. Qué gusto tenerte aquí, cabrón. Dale, amigo, dale. Espero no morir el primer día, eso es lo único que espero, hermano. Oja, pon mucha atención a las reglas y ya está, y no mueres. Bueno, vas a ver. Oye, okay. Comanche, me da tiempo ir al baño. Che, vos que sos el administrador y el creador del juego. No, me no un... yo no soy el administrador, yo soy el organizador. Ah, el organizador. Del juego, pero entonces, los administradores son otros. Mira, no que ven. Quede entre nosotros dos. No me decís todos los juegos y cómo hago para ganar todos. Hombre, Ratol. Hombre. Hola, bueno, Comanche. Me están amenazando, Gemita. Estoy amenazando. Hola, ¿qué tal? Lo único que le estoy diciendo es que quede entre nosotros, que me diga cómo se juegan todos los juegos para así ganarlos todos. Es verdad. Malo. Ven, Comanche, ven. Vamos a la esquina, ven. Y nos lo dale, cuentas dale, ahí. Dale, Comanche, vale, contá los secretos. ¿Estás bien? Me digo, pará, ¿qué? ¿Escapar qué, gato de mierda? Vení para acá, gato.
Gato, soltá. Soltá información, gato. ¿Dónde estás? ¿Se escapó? ¿Estás acá, hijo de puta? Dale, hijo de puta. Soltá información. Este es el rapero. Bro. Vos sos rapero, brother. Bro. Bro, no escapes, bro. No escapes, bro. 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 ¡Ah, la concha de tu madre! Me voy. No quiere rapear conmigo. Ponerle la cola, pero ah, sí, alguna. ¡Rivers! Hola, hola. ¿Qué onda, Rivers? ¿Cómo están? Que se muera, que se muera. ¿Qué haces? Cállate, güey. ¿Qué onda de cagón? ¿O quién al? Ah, sí, sí, sí. Es como el desafío de la mano, ¿viste? Hijos de puta. Y susurrando también. Me está excitando. Sí, es que te pajean, muchachos. Es de pajear. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto. Mi nombre es Slit Killa y suelo pajear a mis amigos. Tomá una buena paja mi sosa. Nosotros ayudamos normalmente. No, quiere paja por el culo. Ah, ok, es de los paja por el culo. Y podemos hacer una excepción con este. Bueno, está bien. Ok, va. ¿Pero qué hago yo entonces? De nada, hermano. No hay de qué. Porque mi esposa no me entiende que me gusta por ahí. ¿Cómo no te va a entender? ¿No? ¿En serio me decís? No. No, a mí. Vos sos un cubo ahora, podés decir que sí. Total, nadie te va a creer acá. Ah, sí, cierto. Sí, perdón, perdón. Oye, ¿están nerviosos? ¿Cómo? Sí, no, más o menos. Yo no, pero Unicornio sí, porque fue el primero en morir en la anterior, ¿viste? Ah, ¿fuiste tú el primero? Sí, sí. ¿Eh? Siempre que se lo acuerda, la agarra ahí como tristeza. Ok, muy bien. Goncho. Te dije que no lo digas más. ¿Bajeamos a alguien? Basta de pajear gente, amigo, por favor. Es que, ¿cómo hago para pasar el tiempo? Vamos a saludar a alguien bien, a ver, vamos a saludar a alguien bien. Eso está sprint, boludo. Yo lo voy a sprint, está allá. ¿A dónde? Goncho, Lichila, Unicornio. Hola. Hispana. ¿Qué pasó? Hola, hola, panas de carrera. ¿Cómo encantado. ¿Cómo andas? Hola, hola, mi brother, ¿cómo estás? Bien. Hola, no, hola, no les vamos a hacer nada ni, y los amamos mucho de todo. Para. Nosotros sí, lo vamos a pasear, pero amistosamente, tomen. Neta, no. Amistoso. Una pajita amistosa. Amistosos. Una pajita amistosa, Goncho, pajita sí, amistosa. La última vez que hicimos eso, me metieron a la cárcel. ¿Por qué? ¿Por pajear gente? No, pero porque vos lo hiciste en persona. No, porque lo hice en una iglesia. Cuéntalo bien. Sí, bueno, fue en una iglesia en el funeral de mi papá. Ah, claro, por el contexto. Sí, es que sí, el problema fue que a los cadáveres fue que... Ah, claro, sí, no, suele pasar. No, claro, es otra tema. Me ha pasado. Ya funan por todo. ¿Pasó algo? Oye. ¿Qué pasó? Hola. Hola, Pipe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Todo bien, no nos vayas a matar, porfa. No. Yo soy súper noble en este pedo, güey. Ustedes me van a terminar matando, güey. Ya nos han hackeado no, otra vez. Me escucha. No te haré ¿alguien nada. Me escucha? Sí. Ok. ¿Listo? ¿Se escucha? Sí. Está muy bien, Sophie. ¿Qué onda, pa? ¡Sylvie! ¡Oh! ¡Un automajo! ¡Me pica la mano! ¿Qué onda, amigo? Recién te fui a hablar, pero se me muteó. Sí, lo mutearon, tío. ¿Qué onda, hijo de puta? ¿Todo bien, amigo, vos? Amigo. Bien. Hace tiempo que no entrabas a videojugar, ¿no? Sí, es verdad. Sin la banda, que no streameaba, no hacía nada. Pero bueno, bro, siempre hay una buena excusa para volver, hermanito. Claro, pero no hacía nada tampoco. He estado trabajando como un cabrón, ¿qué te estás viendo? Sí. Estuve de acá para allá. Pero bueno, hermano, cuando hay tiempo, se vuelve con todos los poderes. Tenemos que... Te tenés que armar un server de GTA y me tenés que invitar, bro. Pues cuando quieras, hablando que hay un montón de cosas. No. ¿Empezó? Upa. Che, qué quilombo hacer un server así, ¿no? Un re laburo le habrán metido. Muy bien hecho, boludo, el quilombo que habrá tardado en hacerse todo esto, ¿no?
A ver. Tenía que haber visto la serie antes de jugar esto, ¿no? Así entendí un poco más las cosas. ¿Ustedes dicen que los juegos son los mismos que los que hicieron el año pasado? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan? Che, igual empezó, son las 4:20 y todavía ni empezaron. Esto debe estar una par de horas larga, ¿no? Atención, el juego está por comenzar. Todos los jugadores sigan las instrucciones y procedan a la sala de juegos. Oh, opa. Nos reenquilombamos. ¿Cómo es? ¿Cómo voy a la sala de juegos? Igual tu skin tiene este. Dale, luego quiero entrar a la sala de juego. Atención, el juego está por comenzar. Todos los jugadores sigan las instrucciones y procedan a la sala de juegos. ¿Cómo mierda se va a la sala de juegos? Sí, mueve la cámara para poder ver los muertos. Ok. La otra puerta, ¿qué otra puerta? ¡Oh, ya hay otra puerta, gente! Sigan las bueno. instrucciones. A ver. Sigan las instrucciones. Ahora sí, papu. Hay que hacer algo acá. What? ¿Qué estoy haciendo lo que hacen todos? ¿Por qué le pegan todo eso? ¡Ay, loco! Ah, ¿no se puede subir por acá? No entiendo nada. Este está flipando, tío. Está que flipa este, tío. Sacate foto. ¿Dónde me saco una foto? Ok, nos vamos entendiendo. Atención, el juego está por comenzar. Todos los jugadores sigan las instrucciones y procedan a la sala de juegos. ¡Qué onda, Gil! Yo me voy a pegar con los guardias, total. ¡Dale, Gil! ¡Caminá! Total, mientras no le hable no me escucha. Uy, se trabó todo el server. Buena música, loco. Opa. Opa, Ganga Style. Uf. No, Ash Ketchum de Pueblo Paleta, guacho. No, Ash Ketchum. Ash Ketchum, papija. No, Mario Bros. Mario Hermanos en inglés. Qué buenos skins tienen, a ver los skins. El Carola. Con pelo. El de Juan. Vamos a pajearnos. Paja amistosa, Juan.
No. Voy a hacer una paja ahí. Auron. Vamos a hacer una paja a Auron. Ah, ya sé el que no le gusta, pero le gusta por dentro. Yo sé que sí. What the fuck? Me queda al lado de Comanche, porque él tiene que saber cómo son todos los juegos, entonces le voy a copiar su estrategia. No lo voy a perder de vista a Comanche, esa va a ser mi estrategia, hacer lo que él haga. Dale, Comanche. Bye. Le voy a hacer una paja. Ole, bye. ¿Cómo estás, bro? Permiso. ¿Te gustó? ¡Hostia, tío! ¡Estoy que flipo! Estaba pajeando yo, gato. ¿Qué te metes en mi zona de paja? La concha de tu madre. Mi amigo Carl Jacobs. Hola, Carl Jacobs. ¿Te puedo hacer una buena amistosa? Bienvenidos todos al primer juego. Atención, todos los jugadores, por favor, deben esperar en el campo. Ok. Son una banda, amigo, la concha de la lora. Ah, este es el juego primero, ¿no? Sigan las instrucciones. Por favor, todos los jugadores deben esperar en el campo. Este es el juego de la luz verde, sí. Pero las pajas no se niegan a nadie. ¡Oh! Uy, se está llenando hijo de puta acá. Jugaremos, muévete, luz verde. Sigan las instrucciones. Por favor, todos los jugadores deben esperar en el campo. Bueno, los juegos no se puede hablar. ¿Cuántos juegos son por día? ¿Uno o dos?
No muevas el mouse. Ok, no tengo que mover el mouse. Perfecto. Ok, no mueva el mouse. ¿Qué otra cosa? ¿Te dicen que vaya con esta cámara? ¿O no? Solo control y W. ¿Esta cámara es buena o no, gente? ¿O no me la recomiendan? Otro leo si uso esta cámara. Yo para que no me muevan. Me abro, me quiere pajear. Quiere devolverme todo lo que he hecho por él. O sea, yo igual, gente, no estoy tan en bolas. O sea, me investigué cómo eran los juegos. O sea, investigué cómo fueron el año pasado, no sé si serán los mismos, pero sé que este es que cuando habla tenés que moverte y cuando se calla te tenés que quedar quieto. El primer juego se llama Pamplona. Ah, no es lo verde. Deberán correr mientras las bestias avanzan hacia ustedes. Si son alcanzados por una de las bestias, serán eliminados. ¿What? No me la conté. Todos aquellos que crucen la línea de meta sin ser atrapados, pasan esta ronda. No entendí. Solo tengo que correr. Se me puso esa cámara sola. Yo no la puse. Retención en la canción, gato, dale, mándenla. Jugaremos nueve celulares. Ponete adelante y corre. Sí, ya sé. Yo tengo que correr. No me puedo poner adelante, porque van a empujar entre todos. El juego está por empezar. Tiene que empezar el juego, dale, amigo, dale. El Rubio, voy a estar cerca del Rubio porque él tiene que saber cómo jugar. Porque es el admin, boludo. Del Rubio de Comanche. Ya los perdí a todos. Es hora de comenzar el juego. Oh, ¿dónde está el Rubio? ¿Júgate el Kun? La concha de tu madre. Se repicó Kun. ¿Qué?
Pero ¿por qué se me puso esa pantalla? No entiendo nada. Ah. Ah, los bichos vienen igual. Ah, ok. Ok, bueno, yo corro normal. Ok. Voy entendiendo de qué se trata. Voy a esquivar los cositos porque me lleva a toquear con un coso de eso. Y me va a hacer más lento. La chica le jugaremos, muévete, luz verde. No es una verga, amigo, la concha de tu madre. Concha de tu madre, córranse que no veo. Córranse, lobo, córranse que no veo una mierda. Ojo que te puede caer acá, a lo mejor se te empuja uno y te cae. La peor de las peores. Me tropecé. Ojo que te retropiezan esas mierdas. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Flotó algo adelante? Quiero saber si hay mucha gente atrás o si estamos re últimos. ¿Cómo va todo esto? Dale, 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 dale. ¿Qué pasó? Si miro para atrás soy troll, ¿no? Amigo, están explotando cosas, guacho. No entiendo nada. No miro para atrás, ¿no? Sí, estoy apretando el control. ¿Qué? No sé, la guió todo, ¿no? No sé, la guió todo. No la conté. Se la vio, ¿no? Yo sigo corriendo por la duda. No me la conté que se la vio todo. Amigo, se la vio la concha de tu madre. Están todos re lagueados, amigo. Decime que no se me la vio a mí, se le la vio a todo al menos. ¿What? ¿Murió uno? Yo corro igual, ¿eh? ¿Y ahora? ¡Dale, loco! ¿Gané? Si gané o no, ojalá que sí, guacho. Decime que no morí, dale, no morí, sí, estoy vivo.
Pues no entiendo, murió alguien, no murió nadie igual. El Kun está acá, papá, dale, Kun. Vamos a pajear al Kun. Dale, Kun, comete una pajita. Dale, Kun. ¿Murió uno? ¿Quién murió? El Comanche. El pastor de Comanche. El señal de mi amistad. ¿Murió Angie Velasco? No, mal ahí, macho. ¿Por qué está la maldición de los squids que siempre mueren en Argentina? Al principio. ¿Murió Goncho? No, no murió Goncho. Bueno, bueno, me queda adentro, ¿no? No me rete, boludo. Murió Goncho. Ahí le tiene Goncho. No me asusten así, hijos de puta. Che, ¿se le cayó el stream a Goncho? Ah, no puedo mirar el stream. Ah, bueno, igual lo miré. A poner. Ah, ok, no se puede usar el celular. Ok. Se repudrió. Sí, igual no vino ningún monstruo de eso, de lo que soltaron, boludo. ¿Qué onda? Apaga el celular, si no quieres que te banen, que te banen, que te banen. ¿Este es el que me dicen que le hable? ¿Es muy famoso? ¿Este? Voy a hacer una paja. Che, ¿quiénes murieron entonces, gente? Tíreme ahí la data de quiénes murieron. ¿Qué me dice uno? Normalmente ponen la cámara arriba a la izquierda para que se vea la pantalla. Todos los jugadores que han superado Pamplona, por favor, diríjanse a la salida. Pasaremos al siguiente juego. Bien ahí, gané. Che, igual gente... yo, que no estoy viendo mi cámara, por así decirlo. Yo que no estoy viendo mi cámara, no me apareció ningún chat de muerte, o sea, no me apareció abajo que él murió ni nada. ¿Qué se cayó Twitch? No me la conté. Y es que se rompe todo Twitch, imagínate que estamos, somos 200 personas viniendo. Che, igual pasé el primer juego, ojo. Ojo conmigo.
Che, se cayó Twitch, no me la conté. ¿Qué pasa? Que se me apagó la compu tres veces mientras estaba streameando, boludo. Una mala suerte, pero bueno, por lo menos estoy streameando ahora y no se me apagó. Uy, Mariana, guacho, Mariana, pajita vistosa. Dale, Mariana, dejate llevar, Mariana. Dejate llevar mañana, mañana, dejate llevar. No, no puedo creer que murió Goncho, me están mintiendo. Acá está Goncho. Este es Goncho, ¿no? Goncho, está acá, Goncho, hijos de puta. ¿Cómo me van a querer asustar así? Si está acá, mi amigo Goncho. La concha de su madre. Vení, amigo. Me dijeron que había muerto, gato. Me quisieron retrolear, amigo. Se recayó Twitch. Mal ahí. Sí, voy a ver en serio si se cayó Twitch. What the fuck? Sí, a mí también no me anda. No me anda ningún canal de Twitch. Bueno, ya fue, pero un poquito malvado. Está todo explotado mal y sí, amigo, ¿cuánta gente hay streameando, boludo? Es más gente que mueve gente, o sea. Galleros. Activen el micrófono, loco, así no me aburro, dale, 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 dale. Dale, activen el micrófono, dale, 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 dale. Che, está bueno ver igual el personaje así, De arriba. JH se largó a llorar. ¿Quién es JH? Uno que murió. No sé quién es JH. Pero mal ahí, boludo, si murió. Entonces, gente, ¿cuántos murieron? ¿Saben? Che, los que murieron, ¿cómo murieron? O sea, porque no vi un riesgo yo, boludo, en ese juego de recién. ¿Cuál era el riesgo? Tipo, los que iban último con él y que murieron. De un derrumbe. Creo que no saltaban. Se le caía las rocas. Se perdió la conducción. Ah, bueno, pues no se me perdió a mí la conducción, ¿no? Se la habrá perdido a todos. A ver. Uf.
Hola. ¿Qué onda, amigo? ¿Estás en el Discord? Ey, pasamos el primer día, vamos, viejo, dale, bien. Che, bien. El primer día, ¿no? ¿Qué? ¿Es un juego por día, muchacho? No, seguro, se rompió algo. No sabemos qué se rompió, pero algo se rompió. Debe haber uno más, seguro. ¿Qué onda? ¿Quién murió, boludo? Murió. Ay, me asustaron, me dijeron que murió mi hermano Goncho, boludo. Nah, son boludos, te están mintiendo. Yo dije, unicornio te la creo, porque ya es medio pelotudo que perdió una vez, pero Goncho, sí, mi hermano, sí. Dije, así. Ey, boludo, ¿no les pasa que en un momento se les laguió todo? Sí, ¿no? Sí, fue todo sí, mal, se nos re, o sea, a mí se me re largó. A ver, voy a ver los clips de quién murió. O capaz lo puedo ver después a eso, ¿no? ¿Qué están diciendo 13 en el Discord? Afuera, dijeron en el chat. Sí, no sé si sí, se puede leer eso, yo creo que sí, igual, ¿no? Yo, ¿por qué sí. cuando pongo la cámara no pasa se me ve más grande, boludo? Amigo, no sé cómo murieron, me gustaría ver los clips también. Claro, ¿sí? O sea, yo no vi riesgo en ese juego, boludo. Pero porque me parece que falló un poco la parte de las caídas de cosas. Porque, no sé, boludo. Igual murieron un par, sí, me dijeron sí, que murió también. Angie Velasco, boludo. Igual, boludo, pensá que sí, si hay 12 juegos, y hoy murieron, ahora murieron 13, o sea, no está mal el rato. 13 personas murieron, amigo. Eso es verdad, eso es verdad. Sí. Ah, o sea, es un montón si murieron 13, boludo. Y en uno va a poner más. Si murieron 13 tiene sentido, si murieron 2 no tiene sentido. A ver, ahí me están poniendo una lista de los que murieron. Que de tanta data te tiran, boludo. Ah, dicen que ya está, si quieren entrar, ¿no? Yo estoy intentando, pero no puedo. O sea, me hice error. De los conocidos. Ah, o sea, de el que yo conozca, murió Angie Velasco, Carches. ¿Qué paja Angie Velasco que se haya sí, muerto, digo, boludo? Sí, mal. Oye, ya pude loguear yo, ¿eh? Los dejo. Así tengo que rolear que estoy en un juego de cubos. Che, a mí no me deja, boludo, jugar, todavía. ¿Qué? Tranqui. ¿Los igual cerrati, tampoco le va a entrar. Yo tengo que jugar más. Yo tengo que jugar y ya me anduvo. A mí no me anda. Yo estoy poniendo jugar y no me anda. Bueno, me muteo. Cualquier cosa, avísenme. Dale. Yo estoy bajando algo. No sé qué estoy bajando y... Che, boludo. Creo que voy a cerrar todo y abrir de nuevo. A ver. Ah, ¿estabas nervioso? Cero, amigo, pero no entendía nada a la vez. O sea, no entendía cómo moría la gente. Tipo, yo no vi riesgo, por ejemplo, ¿entendés? Yo tampoco. O sea, no entendí cómo morían. Capaz que tuvimos suerte. ¿Vos venías muy adelante? No, venía, yo creo que venía bastante último. O sea, no sé cuántos más venían atrás, pero adelante tenía una banda yo. Claro. La decisión no es válida, reinicia el juego y el lanzador. ¿Qué onda, boludo? Reinicio esto, ¿eh? Ah, vale, le pasa. Me pido cuenta a Microsoft de nuevo. Bueno, a varios le está pasando eso, pero... Che, no creo que... Esto creo que dura como hasta las 6 de la tarde, ¿no? Más o menos, o más. Y la verdad que no tengo idea, amigo. No te voy a mentir. Boludo, qué paja, boludo. Se me apagó 3 veces el stream, boludo. Ahora no tengo ni... Tengo re poca gente. Subí una historia, boludo. Tenés 8 millones de seguidores. Nah. ¿Por qué no, boludo? No, pero en serio, boludo. Increíble cómo te baja la gente cuando se te apaga. Tipo, es como que lo que te están viendo se van a ver a otro y te recabió. Y cuelgan. Es que cuelgan para mí de volver porque no se rescatan. In the summer's fly, floss, blood of lies. A ver, ahí estoy entrando. Entrando al mundo. ¿Sí? Ahí está, ahí me entró. Le tuve que cerrar. A mí no, boludo. La sesión es. La sesión no es válida, me dice. ¿Pero lo cerraste y lo volviste a abrir? Sí, amigo. Ahora voy a. Ahí me acaba de entrar, amigo. Bueno, te dejo. Dale, tranca. Ah, no, igual no hace falta dejarte. Si todavía ni empezó ningún juego. No, pero andá a charlar con los pibardos que estén ahí. No, tranca. Pero no está activo el mic, nada, o sea. Ah, bueno, yo estoy tratando de entrar, pero... Pero por las dudas, ¿no? Capaz que después se ponen GES. Voy, sí, amigo. Ahí me está entrando. God. Ahí te veo ahí, pa. Huevines. Bueno, dale, gato. Huevines. Thank you.
Ahí me entró, dije, ¿no? Me regalé. Dame un toque a la cabeza. Pensar que me recuperé ayer de una enfermedad, ¿eh? Dale, juego. Igual, amigo, ponete a pensar qué quilombo debe ser, boludo, de organizar un juego de 200 personas online. O sea, uno que tiene un problema con la compu, el otro que se lo internet, el otro que se la paga, el otro que esto, boludo. El tapá. Dale, dale. Argentina. Dale, dale. ¿Qué paja morir primero, amigo? La puta madre, boludo. Es una paja mal. ¿Qué se hace una vez al año de estos? Che, la cagada de esto, pero bueno, que a la vez no es tan cagada, es bueno porque de verdad nadie tiene ventaja, es el hecho de decir, ¿cómo se dice? Ah, de que los juegos son distintos a la vez pasada, porque si no, los que jugaban la vez pasada iban a tener ventaja, y ahora nadie tiene ventaja, así que eso es bueno. ¿Qué hago? Para poner esta cámara. Igual no sé por qué esta cámara se me ve así de grande. ¿Qué será? Ay. Ahora sí. Ahora sí, papu. De hecho tuve que poner la webcam, no la cámara piola que tengo porque para que no se me apague la compu. Y lo logré, perrito. No se me apagó la compu, perrito. Y está haciendo un toque la cabeza. Mira, yo por las dudas, amigo, mira, estaba con la notebook al lado. Por si se me apagaba una, decía, bueno, de última me lo descargo. Y ni así, porque ni me lo dejó descargar, no sé por qué. Notebook de mierda. Para. Se picó. ¿Pajé un guardia? Alta arma tiene. Una paja por un arma. Para que no me mate. Vamos, amigo. No me mates, amigo, por favor. Puedo pajearte, bro. Yo también. Qué altas armas tiene, vale. Se abrió la puerta, ¿no? Casi me tiro. ¿Te imaginas si me moría así por tirarme? Re boludo el chabón. Es que no veo nada. ¿Qué juego será este, amigo? Voy a poner el FN F5. Ahora sí. Me cago.
Vamos, vamos los pibes. De verdad que saltando va más rápido. Se me repicó. Están cagando toda piña. Che, ¿alguien tiene un clip de los que murieron? Que quiero ver cómo murieron, me da intriga, boludo. Empieza. ¿Este luz verde? No puedo parar hasta que tú me des la luz verde. Che, si es luz verde no puedo perder porque tengo un tema que se llama luz verde y eso me haría feca. Y no puedo pasar hasta que tú me des la luz verde. ¿Qué onda esta pendeja? Me da miedo. Bienvenidos todos al segundo juego. Atención, todos los jugadores, por favor, formen un círculo alrededor de ella. Acá. No me la conté, no, igual me puse adelante, no me la conté que si ella elige a quién va a matar, me voy a poner acá. Una de esas dicen, los que la muñeca ve los mata. Sigan las instrucciones, por favor. Todos los jugadores formen un círculo alrededor de ella. No entiendo nada. Eso es lo más feo, digamos. O sea, lo más difícil es no entender qué va a pasar. Voy a poner una pata. Acá está Scream, boludo. Mi táctica va a ser quedarme cerca de los que saben jugar. ¿Son las escondidas, decir? No. ¿Y por qué hay una muñeca entonces? No, Scream, lo perdí de vista. ¿Dónde estás? Ah, está allá. Me voy a quedar con mi amigo Free. Voy a pasar un poco. Para que sepa que estamos en la buena. Se las escondía y la muñeca busca. Sprim, no te vayas, Sprim. No te vayas, Sprim, no te vayas. Las instrucciones. A ver. El juego se llama Juguemos en el Bosque. Ustedes deberán cantar con ella Juguemos en el Bosque. Si al preguntar la luz se enciende de color verde, asegúrense de esconderse antes de que el lobo salga a buscar.
No entendí. Si durante el tiempo de búsqueda son atrapados por el lobo, serán eliminados. Cuando el tiempo termine, el lobo regresará a la cabaña y todos deberán volver al círculo. Los jugadores que no consigan ser atrapados por el lobo pasan esta ronda. Uy, no entiendo nada. ¿Cuánto tiempo te darán para esconder? Vamos, primo. Ah, no entiendo, ¿por qué se van todos? No tendrían que irse todos así. O sea, vamos. No entiendo nada. Es verdad. Vamos cantando. Si la luz sale verde, tenemos tiempo para ir a escondernos. Okay, pero ¿para dónde corremos? Pero tenemos que escondernos en el bosque, no sé. En la casa. Ajá, pues ¿dónde? En donde te puedas esconder, che, donde creas que no te vayan. ¿Qué hay que cantar, amigos? ¿No sabes? Dios mío. Sí, Litila, es jugaremos en el bosque. Roger! ¡El Litila, amigo! ¡El morro chido, güey! Litila, yo vengo y me vengo en Litila. A veces Mariana, Mariana, recién no tenía micrófono, pero te hizo una buena paja, mirá, amistosa. Gracias, grande, Litila. Con el Mariana. Yo, estamos acá con el Mariana. ¿Nadie tiene autotune? Póngame un poco de autotune, no seas malo. No está. Yeah. Okay. Quiero buscar algún conocido. ¡Goncho, la puta que te parió! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Jugamos en el bosque mientras me cojo a tu mamá. ¡No, puto! Vénganse, chicos, hasta el borde del mapa, Mariana, yo te sigo a vos, perro. ¡Roger! ¿Lobo está? ¡No se puede correr! ¡Qué carajo! 30 segundos. Tenemos un minuto para esconder. Abajo. Somos demasiado. Pero queda poco. Ya está. Dios envía ángeles a acampar alrededor de nosotros. Uy, la puta madre, amigo, somos un montón. Estamos todos muertos. Hola. Vamos a morir. No me la corté. No. Creo que nos regalamos. Sí, nos regalamos. Cállense que el lobo habla español. ¿Carrera, estás acá? Sí, hermano. Viene ahí, si muero, muero de la mano de mi hermano. ¿Ya está? ¿Ya está o no? No. Carrera, anda, fíjate, salí. Salí, carrera. Anda vos. Ya está. Pero ya, seguro. Vamos a mandar un señuelo.
raros que hay esta kill. Che, están seguros. Escóndanse, pelotudos. Escóndanse, ¿qué casa? Escóndanse. No, no. Síguelo. No, no mandamos al frente. Sigue todos escondidos. No, ¿para qué salimos? La concha bien puta de todas sus madres. No, qué tarado que son. No. Creo que se mete, ¿eh? Morimos. Está triste. Morimos. ¿Qué nota? Salido. Morimos. Sí, morimos. No, no, morimos. ¿Es si lo morimos? Estamos muertos. No, se te acercaron. Che, no aparece quien muere, ¿no? No. Si salí, no vuelva. ¿Cuánto tiempo va a buscar el hijo de puta? Sí, están moviendo. Sí, sí. Se mueven todos. Vamos, vamos. ¿Seguro? Recién dijeron lo mismo, hijo de puta. ¿Me mató el lobo? ¿Qué? No, me morí, anda a cagar, amigo. La concha de tu madre, amigo, no lo puedo creer, boludo. Me viene a buscar a mí el hijo de puta, dale. Bueno, por lo menos. Mirá vos, boludo, pero ¿por qué? ¿Por qué, amigo? Salieron todos y me agarró a mí. No lo puedo creer, amigo. No lo puedo creer, amigo. ¿Para qué le hicimos caso a todo, boludo? ¿Por qué te saliste? Porque dijeron que salieron todos, boludo. No lo puedo creer, gato. La concha de tu madre. Qué mala leche. Encima me agarró a mí. Estaban todos ahí. Por favor, todos los jugadores formen un círculo alrededor de ella. Che, amigo. No duré ni un día, no me la conté, boludo. Sigan las instrucciones. Amigo, pero no entiendo, boludo. No entiendo qué pasó. O sea, yo no lo vi. Formen un círculo alrededor de ella. Y además éramos como mil, boludo. ¿Cómo me vino a agarrar a mí, boludo? Alta mala leche, boludo. No, amigo, qué mala leche, boludo. Igual, bueno, era bastante sabido que no iba a durar mucho, pero me la bajó la mala suerte, en realidad. Quiero ver un clip, amigo, de cómo morí. Porque realmente... Realmente no entiendo cómo el lobo me agarró a mí, boludo. ¿Y por qué? Tipo, salieron todos, literal. Estaban todos, estaba lleno de gente ahí. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Juguemos en el bosque.
Lobo, ¿estás? Mira vos. Che, los mods pueden... Los mods pueden... ¿Cómo se dice? ¿Pueden pasar el clip? ¿Cómo se puede pasar el clip de cómo morir? No, boludo. Concha bien puta de mi vieja, amigo, no lo puedo creer. ¿Cómo voy a morir así, boludo? Y eso por hacerle caso a los otros chupapijas que dijeron ya fue, ya terminó. Igual duró una banda el lo buscando, ¿no? Qué bueno que no viví de esto. Nah, igual, boludo, la rebaja, perdés. En cualquier cosa, la rebaja, perdés, amigo. Pásenme un clip, algún mod. Que quiero ver realmente cómo morí, porque no puede ser. Yo salí ni lo vi al lobo, vi a toda la gente corriendo y yo dije, bueno, de hecho voy a donde estábamos. Bueno, ahora ya puedo ver stream igual, ¿no? Mira vos, boludo, no lo puedo creer. Quiero ver, boludo, qué onda esta mierda. ¿Quién murió, gente, aparte de mí? Ah, sigue el juego, boludo. Mirá el guncho. Amigo, ¿cómo voy a morir así? Me quiero cortar las pizzas. Claro, eso era que se movían todos, porque el lobo los perseguía todos. Hay que ver a toda la manada de gente la baja un poco, pero bueno, no importa. Che, pero dura una banda ese juego, amigo. Hay dos lobos, dicen. A ver el modo. Lit eliminado. Quiero ver cómo mierda morí, amigo. No puede ser, boludo. Ah, pero este clip está. O sea, está mal sacado. Tiene que estar de antes. Tiene que estar de antes de cuando salgo. Pide ticket. ¿Por qué ticket? No, me mataron bien, o sea, fue mi culpa. Fue la culpa de la gente que dijo que ya terminó el juego y yo salí. ¿O no? Te moriste por usar primera persona. Ah, puede ser. No, no, me mató re bien, sí. No puede ser, amigo, como morí. Igual está mal ese clip. Claro, toda la gente corre para escapar del lobo. Yo pensé que ya había terminado el juego, ¿entendés? Hay otro en el medio. Ojo en el medio, hay otro.
Tranqui, calense, calense. Hay uno en el medio, uno está en el medio, uno está en el medio con la camioncita. Creo que estamos rodeados aquí, ¿eh? Sí. Bueno. Ojo, ojo. Ojo, viene uno, ¿eh? Mío, no puedo creer, qué pelotudo que soy. Ah, no puedo mostrar. Tengo que quitar el stream. Ok. Bueno, puedo ver mi muerte, sí puedo ver igual. O sea, no puedo reaccionar a otros streams, pero puedo ver mi muerte. Pero encima nadie habló, ¿ves? Por ejemplo, ahí nadie estaba hablando. ¿Ves? Yo miré para los costados. Todo bien. Y ahí me agarró el lobo. En la nada. Ay, si me daba vuelta para el otro lado y me volvía a meter en la cueva, creo que era distinto. Al pedo me di toda la vuelta ahí, boludo. Claro, boludo, mirá. Pero qué mala leche, fue mal timing por todos lados, boludo, literal. Tuve mal... Tuve un mal timing por todos lados, boludo. Porque mirá, salgo, miro para allá, no hay nadie. Y ahí me agarra de una. ¿De dónde vino? ¿De dónde apareció? Y yo no sabía ni que me había agarrado encima. Y ahí mirá, me di vuelta porque me empujó. Si miraba para el otro lado apenita y me volvía a meter en el túnel, capaz que zafaba. También es la falta de información de que yo pensé que si me mordía una vez me moría, entonces como que por eso corrí más y nada, ya fue. Ese por mí. Pero bueno, gente, se intentó streamear. Ahora voy a estar más activo, gente. Voy a streamear más, voy a tratar de meterle más. Ya cagué igual, ya perdí. ¿Qué más murió igual? ¿Saben qué murió? Bueno, no sé. Pero Germán murió también. Murieron unos pares. Mi mamá, hijo de puta. Bueno, ¿a qué me voy a hostear, boludo? Voy a hostear al chupador de pija de carrera. Porque tuvo una suerte tremenda. No, al unicornio lo voy a hostear. Nos vemos, gente. Bueno, a ver si prendo mañana por ahí, un ratito, o no sé cuándo prendo, pero se disfrutó el poco tiempo que duró. Nos vemos, mis reyes. Adiós.